que es difícil elegir un color, porque son muchos los colores, yo creo, los que te llenan de esos aprendizajes y esos valores. Y a lo mejor pueden ser colores vivos, un rojo, un naranja, amarillo. Yo creo que serían un poco un recopilatorio de esos colores vivos, los que te llenan y te han ido construyendo en realidad. El color que más recuerdo de mi etapa de estudiante cuando estaba en el colegio es el granate de los ladrillos, porque nuestro colegio era ladrillo a ladrillo. Y después, los ratos que pasábamos en el patio, recuerdo el azul intenso del cielo y el verde de los árboles que estaban en la huerta de los jesuitas, todo el verde de la primavera. Los recuerdos del cole siempre se quedan en la memoria y entonces el objetivo de mi trabajo es eso, es crear un ambiente agradable para todos los que están y sobre todo unos recuerdos para los niños, que sea un patio bonito, agradable, colorido, pues siempre van a estar orgullosos del patio que tenían, de su recreo y yo creo que eso marca muchísimo. Soy ilustradora y estoy enfocada en los murales en colegio, sobre todo. El colegio se inaugura el año de 1954 en el edificio llamado El Milagro San José y empieza simplemente con seis aulas, seis clases, un pequeño edificio que daba el Paseo San Antonio. A medida que va pasando el tiempo, va creciendo, se van haciendo nuevas aulas, se van construyendo nuevas partes del edificio, incluso hasta que en el año 2008 se construye esta zona en la que estamos ahora y donde está este muro, que era un muro diáfano, de color ocre, sin más, y que para nosotros necesitaba vestirse, ¿no? Vestirse en el crecimiento que va teniendo el colegio. El cole cuenta con patios desde para infantil, para primaria, con el pabellón, con el huerto escolar, que estamos ahí trabajándolo mucho. Nos abren muchos ámbitos para trabajar con los niños, tanto dentro como fuera de las clases. Pues yo lo que intento es primero pues conocer el cole, conocer a los equipos, que me cuenten un poco la idea que tienen y qué es lo que quieren transmitir. Entonces, en función de lo que me cuenten y sobre todo viendo el patio, viendo el entorno, pues yo diseño algo que esté integrado en ese entorno. Me parece que son líneas sin sentido, pero al final todas esas líneas sin sentido es lo que van a conformar el futuro mural. O sea que de hecho es la parte más importante, esos pequeños trazos que al principio casi no se ve nada, pero es lo básico para componer y para que tenga sentido después. Todo el proceso que se tiene en la escuela está hecho de pequeños proyectos. Se empieza simplemente haciendo líneas, dibujos, garabatos y luego van tomando formas. Y a esas formas se le aplican colores. Y esos colores es todo el proceso de formación de esos pequeños proyectos que van formando un todo que es el fin de su primera fase de aprendizaje. En el momento que un niño entra en el cole, comienzan a realizar sus primeros trazos. En primaria esos trazos se convierten en personas, en casas, en ciudades, y en la ESO ya llega a ser un momento que esos trazos son realmente significativos, porque ellos transmiten su aprendizaje a través de esos trazos. Son valores que realmente pues la amistad, el compañerismo, todo lo que vamos creando día a día, ellos lo van adquiriendo. Al final, el trabajo de un mural se parece al niño que entra en el cole con 3 años y a base de trazos, de lo que aprende en una clase, lo que aprende en otra, lo que comparte con sus compañeros, pues al cabo de unos años, pues sale del cole siendo una persona formada. Yo creo que lo importante no es únicamente la formación académica, sino el que los alumnos y alumnas que salgan de nuestro colegio se formen realmente como personas para los demás y para construir un mundo mucho más justo y más solidario.